Mundo Store. Ahora, móvil en vivo. Diez minutos han pasado de las 9 de la mañana y estamos listos para recibir a Iván López, que está de nuevo con nosotros. ¿Cómo estás, Iván? Contanos por dónde andás. Muy bien, chicos, continuamos con más información a través del móvil en vivo de Radio. En esta ocasión estamos con Gerardo Massman, integrante de la Secretaría de Cultura, la Casa de la Cultura, que está aquí por calle San Martín, frente a Plaza Independencia. Nos va a comentar sobre las inscripciones para los Juegos Culturales Evita 2023, los requisitos, quiénes pueden participar y demás. Gerardo, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Pueden participar adultos mayores y sub-18. Están abiertas las inscripciones desde el día de ayer y hasta el día 15 de agosto. Y a 20 de agosto se van a estar dando a conocer los seleccionados. Tienen diversas disciplinas: dibujo, canto, teatro, podcast y demás, fotografía en ambas categorías, sub-18 y adultos mayores. Y a su vez, el día 20 se van a estar dando a conocer los ganadores, que este año el premio consiste en un viaje, en el caso de los adolescentes y niños, a Mar del Plata, y en el caso de los adultos mayores, a Terma de Río. Bueno, ¿hasta cuándo está el nivel de las inscripciones? ¿Qué tipo de disciplinas pueden participar en primera instancia a nivel provincial, ¿no? Sí, esta instancia provincial es totalmente virtual, es decir, que tienen que llenar los formularios de inscripción y mandar en la disciplina que deseen presentarse. Entre otras, hay fotografía, canto, danza, teatro, podcast y otras más. Pueden presentarlas al correo que figura en la página de Cultura, que es www.culturasandes.com, y el correo es juegosculturalesevitasl@gmail.com. Ahí envían todos los datos, la documentación que se les solicita, y un jurado seleccionará los ganadores que van a representar a la provincia a nivel nacional. Bueno, también hace un aporte el Ministerio de Cultura de la Nación, ¿no? Sí, los Juegos Evita son unos juegos que están instalados ya desde hace muchos años, y en su parte deportiva y su parte cultural. La parte cultural la trabajamos con el Ministerio de Cultura de la Nación, y este es el tercer año consecutivo que llevamos adelante estos Juegos de Evita con muy buenos resultados. Bueno, lo importante es darle la oportunidad de que crezcan los emprendedores culturales en toda la provincia. Sí, esto es una forma de visibilizar los jóvenes talentos y los adultos mayores que tienen esta afinidad por las industrias y las actividades culturales. Bueno, Gerardo, muchas gracias. Esperamos que se inscriban. Hay tiempo hasta el 20 de agosto, ¿no? Hasta el 15 de agosto las inscripciones, y el 20 se dan a conocer los ganadores. Ajá. Y luego pasará a instancia a nivel nacional. Así es. Se dan a conocer, nos ponemos en contacto con ellos, ya armamos todo para que puedan viajar y puedan hacer la presentación a nivel nacional. Muchas gracias. A ustedes. La palabra es Gerardo Massman, integrante de la Secretaría de Cultura, comentándonos sobre los Juegos, a nivel nacional, culturales Evita, que se van a desarrollar en primer lugar en la provincia y luego que van a representar a nivel nacional. Nosotros ponemos el piso con ustedes. Bueno, parece que estaba pensando en estudiantes, el señor Ahumada. Estamos cambiando. Juego de hoy es cambiar los apellidos, así vamos. Claro. Buenísimo. Móvil de Tereschuk. Claro, muy bien, perfecto. A la distancia. Saludos, Tommy. Por ahí está escuchándonos, ¿qué es eso? Está en otra. Seguro, seguro está viendo el streaming. Importante lo de los intercolegiales Evita, que se da una nueva posibilidad. Omar Riera, ¿cómo le va? Bienvenido a otro país. ¿Todo bien? ¿Sale ahí? A ver. Tiene que prenderlo ahí. Bueno, muy bien. Le ponen. Ahí está. No, parece que tiene que levantar el pote allá, ¿eh? A ver, Omar, si te escuchamos ahora. Hola, buen día. Muy bien. ¿No? Bueno, vamos a corregir ahí el de. ¿Qué pasó? El de Omar, y lo vamos a saludar, ¿eh? Y lo vamos a recibir en la mañana. Bueno, ¿está o no está? A ver. Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Ahora sí, estamos. Muy bien, y si no me voy, no hay ningún problema. No, ¿por qué? Ha tenido un fin de semana con noticias. Recién decíamos lo de Santa Fe, recién hablábamos con Breckman. Bueno, ha pasado de todo. Ha habido una encuesta, ella hablaba de los jóvenes. Sí. Y explicó muy bien ahí, decía con su mensaje y una reflexión con respecto a esto de los jóvenes y Milei, ¿no? Que fue muy clara. Dijo, no todos, no todas, pero que hay que hablarlos.
Es importante que los jóvenes participen y además de participar también van a tener que cambiar, se va a tener que cambiar la legislación para que puedan ser candidatos. No puede ser que voten y no sean candidatos. Entonces tendrán que verse en cada distrito y a nivel nacional también cómo se soluciona este tema. Bueno, análisis breve de lo que pasó en Santa Fe. Bueno, las encuestas más o menos es lo que venían dando. Le erraron. ¿Eh? Erraron las encuestadoras. No sé, lo que según lo que yo venía viendo, sí estaba al frente Puyaro, sí. Y bueno, y Carolina Lozada estaba segunda. Uh-huh. Lo que pasa es que son internas, esto de generalizar de con el que ganó uno otro, son internas. Dentro de la interna ganó Puyaro, y la periodista, ex periodista Carolina Lozada, salió segunda. Y Lewandowski, por el oficialismo, salió primero dentro de su espacio. Uh-huh. En la general veremos. ¿Qué pasa? Uh-huh. No, muy poca, no superó, ¿cuánto? ¿El 50%? ¿Cuánto fue? ¿Dai? Según 25%. Sí. Según los más optimistas, podría llegar a un 60%. Y dicen por las vacaciones de invierno, por distintas razones, por el descontento de la política, una claro. serie de razones que lo dan, que se viene sucediendo en algunos lugares. En las generales seguramente va a subir este porcentaje de votantes. Uh-huh. Es que iba a ser en septiembre la elección. En septiembre, sí. De todas maneras, Santa Fe es una provincia complicada, sobre todo por el tema del Rosario del narcotráfico. Uh-huh. Y bueno, también la gente mostrará su descontento allí, a ver si hay una solución. Según Puyaro dice que va a terminar en tres meses, no sé, con el cosa que lo dudo muchísimo con el tema del narcotráfico, ¿no? Porque es más complejo de lo que uno cree. Bueno, Omar, antes del cierre en esta parte, decía que Puyaro fue ministro de Lifchis, fue ministro de Lifchis en algún momento en Santa Fe, fue del equipo de Lifchis y que era muy combatido por el mismo Juntos por el Cambio. Que se lo acusó y también los mismos de Juntos por el Cambio lo acusaban en su momento a Puyaro que, bueno, obviamente tenía por allí alguna condescendencia, o sea, o por allí hacía la vista gorda a situaciones que estaban enmarcadas, se refería al narcotráfico, ¿no? Bueno, es esta rara mezcla. Y hoy terminan juntos. Sí, es esta rara mezcla que se viene dando en algunos distritos del país y en casi todo, de gente que tienen distintas ideologías, que ha cumplido algunos roles, que están acusados, otros no, y bueno, y todos convergen en Juntos por el Cambio. Evidentemente no hay límite, no hay ética, no hay nada, y es, mi abuela diría, es una bolsa de gato. Uh-huh. Bien, lo de Massa con mucha expectativa, porque se sumaría él a la misión o al equipo que viaja hoy. Por el acuerdo con el fondo. Aparentemente habría negociaciones que ya como para cerrar el acuerdo el próximo viernes. Bueno, ha habido, viste, que como unas situaciones así de golpes en el sentido de dar shocks, ¿no? Y que, bueno, por así están teniendo los resultados. Esto de conocer lo que se conoció con el índice de inflación del 6, que bajó al 6% después de tener un 8.4. Es una buena noticia. Es una buena noticia de la semana pasada y que se sigue dando el crédito a los jubilados, que hay muchísimos jubilados y jubiladas que están haciendo su trámite y pidiendo los turnos para sacar el crédito hasta 400.000 pesos. Y trayéndolo a San Luis, no solo en el país bajó este índice, sino que en San Luis también con otras políticas, cerramos en un 4.7, perdón. Claro, la inflación en San Luis fue menor que la nacional. 4.7. Y es muy auspiciante, si bien la provincia, el gobierno provincial no tiene demasiadas cosas para hacer contra la inflación, porque se hereda de alguna manera, se genera en la nación, pero se han aplicado algunas políticas que han beneficiado. Nos han beneficiado todos, en una palabra, ¿no? Bueno, y lo último, Massa también anunció el aumento, el incremento de las becas de los chicos, ¿no? Las Progresar. Todo lo que sea en beneficio de los jubilados, de los jóvenes, de los sectores más vulnerables, es bueno. Desde mi punto de vista, es bueno. Mm. Y que el gobierno nacional, por ahí, gasta en
tiene exceso de peso y se gastan en cuestiones superfluas, que se puedan volcar a los sectores que más lo necesitan, para mí es excelente. Bueno, venimos planteando esto, ¿no? Massa se perfila a ser uno de los favoritos, ¿no? Y en las encuestas lo dan individualmente como el ganador. A Juntos por el Cambio, en la suma de Patricia Burri y Rodríguez Larreta, bueno, es el sector que hasta el momento está arriba. Pero individualmente, a la hora de votar, Massa está primero. Uh-huh. Y yo creo que se vota a las personas, a las ideas, a los partidos políticos. Si bien se han dejado un poquito de lado las ideologías, pero se vota a los proyectos. Bien. ¿Y qué dice la gente? Con Massa, por lo menos, no voy a perder lo que tengo. Uh-huh. Bien, te entiendo. Bien, ¿seguimos un ratito? Seguimos. La bienvenida para Omar Riera Day. ¿Separamos? ¿Tenemos más noticias? Exacto. Dale, vamos. Oyendo las canciones que un día me dejaste.